Bueno, pues aquí nos encontramos, va, y estamos más que todo preparando el área de donde va a ser la fiesta del cumpleaños de la hija de Kay, más que todo, va, sería ahí. Yo digo que sí, entonces sería el doble. Y bueno, ¿qué opinas de todo esto, Kay? Está bueno porque ahí mira ahorita ya qué gran sol está pegando ahorita. Sí, la verdad que sí. La verdad que está fuerte la hora ahorita. Sí, está bien fuerte. Está fuerte. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a poner un salán. Y para seguir preparando todo lo que es el área del baile, porque va a haber bailón Pérez. ¿A usted le gusta bailar, va, Kaylee? Sí. Le gusta, va. Uh-huh. Solo don Mister, sí, no, va, porque como él asiste a la iglesia. No, porque él está... Está perseverando, o ¿cómo se le dice eso? Ajá. Eso es perseverar, va. Sí. Pero yo no sé bailar. Ah, ¿no sabes? No. No. Yo digo que aquí le vamos a tener que poner una piedra para que quede. Ah, sí, para... Para que quede más que todo. Para que agarre nudos. École. Solo que aquí son los terrones, ¿eh? Sí. Pero bueno. Vamos a hacer esto. Son los terrones de tierra. Don Mister ya le pegó fuego ahí a la basura, va. Ya, lo que se va a quemar. No, pues por una parte sí, hasta el abuelo está colaborando ahí, miren ustedes. Está colaborando aquí para hacer la limpieza. Bueno, ayudando todo un poquito a usted. Así es. O sea que se va a echar la rascada mañana. Yo estaba comentando ahí de... Eso es lo más importante. Hoy solo falta que se queme Sarán con el fuego. Ese es el único detalle, mire. Yo digo que es mejor apagarlo. Es mejor, digo yo, porque mira. Oh. Yo creo que mala idea. Porque ahí no está. No, porque va a dar la comida. No solamente. Ya, ya. Vamos a tragar un poquito de humo, pero bueno. Yo creo que lo voy a hacer más corto. Ay, 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 pero bueno. Todo sea por el bien. ¿Verdad? No lo que ya le había hecho nudo eso. Bueno, ay Dios. Todo sea por la nena. Sí. Todo sea por una buena causa. ¿Qué? Por aquí así, don Mister, o qué tanto era. Por aquí va. Para que no se jale mucho por allá. Vamos a hacerlo aquí así. Entonces ya tengo una más, o sea, más o menos una idea. Para no dejarlo muy largo allá, va. Sí, así es. No, hombre, sí. No cabe duda. Eso, nene, me llegas. Dejen ustedes, hasta el niño está colaborando ahí. Y no puede bailar, dice. Ah, le encanta. Ajá, ya ves que sí podés, nene. Nene, ya ves que sí podés. No, nunca has bailado, va. ¿De veras cuántos años tiene el niño, ok? 5. Ah, 5, sí, pues no sabe nada de baile. No sabe nada, pues. Pero no, bueno. No, ahí vamos a ver el día de mañana. A ver qué. Una casita. Una casita, mire. Ahora sí más o menos, va. Ella es la cumpleañera, ¿ves? Una casita. Va. Y aquí va. Porque yo no puedo agarrar el hierro ahí más que todo. La última mirada, aquí estamos. No sé cómo se ve bien. ¿Cómo mira ahí los mientes? ¿Tiene más al lado? Bien, bien. Ahorita. ¿Cuál? ¿Será usted? Está bueno ahí. ¿Está bueno ahí? Ok. Bueno, lo importante es que quede bueno, va, don Mister. Así es. Me llega, don Mister, que esté
colaborando aquí con el cumpleaños de su nieta. Ya que pues hoy nos dividimos en dos grupos más que todo, por decirlo así. Porque ellos fueron a hacer otro trabajo. Y nosotros acá nos quedamos haciendo otro trabajo, ¿verdad, mister? Así es. Ay, vamos. Pa' lujo de sobra. También la gente. No cabe duda que vamos a buscar la manera de limpiar bien, bien, a quitar las piedras, porque las piedras no tienen que estar por aquí. Como esta va a ser el área del baile, va, discúlpenme, va, un mister. Yo sé que a usted no le gusta lo que es el baile, pero... Ah, nunca bailó cuando... Don mister, usted... ¿A la edad de cuántos años usted empezó a ir a la iglesia? ¿Desde pequeño o...? De 30 años. ¿De 30 años? ¿Y ahorita tiene? 75. 75. O sea que lleva aproximadamente 45 años de estar perseverando. ¿Y cuando no era evangélico, ni aún así no iba a ser al país? Ahí era. Sí, nunca le gustó la vida tampoco. Bien, bien, hasta poco tiempo, sin ver que no le podía también. También. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Porque no, los vicios no traen nada bueno, ¿verdad usted? A veces se descarrila un poco uno, usted. Uno de Diego, ¿no? Porque legalmente... nadie es perfecto, porque siempre cae uno con eso, lo de las chelitas, dijo. ¿Verdad? ¿Lo viste? Siempre está el asado. ¿Sí o qué? Pecador, todos son. ¿Todos? Todos. ¿Pecador en qué sentido de...? Se dice que no es pecador, es mentiroso. El que dice que no es pecador, es porque son mentiras. Siempre, todos tenemos pecados para hacer. Porque nosotros no somos como el Señor perfecto. Exactamente, tiene mucha razón. Así es, no, pues la verdad que sí, usted tiene razón, jefe. No es mentira lo que usted está diciendo. ¿Verdad? ¿Qué opina de eso, Kay? Ay, sí, nadie es perfecto. Cuando uno decide pues, las cosas de Dios, va a servirle a Dios, pues. Es una decisión que uno tiene que tomar porque Dios no es juguete tampoco. ¿Para qué voy a decir que si yo le estoy sirviendo a Dios y no estoy haciendo las cosas como son, Dios, ¿verdad? Quiere, ¿verdad? Entonces mejor. Sí, pues, así como dice un mister, él tiene razón, fíjese, porque nosotros la lucha hacemos. No es de que uno vaya a hacer las cosas a como son, ¿verdad? Porque siempre comete uno un error, siempre. Y errores cualquiera los comete, va a dormir. Ah, sí, es como dicen muchos errores de humanos, ¿verdad? Error de humanos. Sí, tiene razón. No, pues. No, pues andamos en este mundo lleno de pecado, ¿verdad? Y de todos modos uno peca, como le digo. Por eso es el que dice, la Biblia tiene razón al decir. El que dice que no peca es un mentiroso y quiere ser mentiroso a Dios, ¿verdad? Sí, don mister, con todo lo que usted ha vivido y todo eso, dígame, ¿eso de bailar es pecado? Pues mire, bailar, depende, ¿no? Honestamente, porque dice que el rey David dice que lanzó, pero él no lanzó por darle gusto a su padre o a la gente, ¿verdad? Sino que él por agradecimiento a Dios. Dice, lanzó él, dice que contento, ¿eh? Alabando a Dios. Sí. Ah, sí. Entonces se puso a lanzar, dice, delante de toda la gente, delante de los reyes. ¿Qué? Pero alabando a Dios no le dio vergüenza que lo miraran. Ah, bueno. Sí. Quiere decir que el bailar no, sí, no, no tiene que, pecado, por decirlo así, entonces. O sea que la danza es aparte, ¿verdad? Ah. Y el baile ya es diferente, ¿verdad?
eso fue como que hayan modificado más que todo la danza con el baile. Exactamente, o sea que cuando, mira pues, el diablo es imitador de todo, ¿va? Entonces, es una imitación. Ah, bueno. Ajá. Entonces, ajá, hay que darle con todo mañana ahí al baile, entonces. Así de que ya saben que él puede echarse la zascada ahí mañana sin compromiso de que va a tener pecados, ¿sí? Así, así es, ¿va? Sí. Yo pues por lo que he leído, ¿va? Y por el tiempo que tengo de escribir la escritura, ¿va? Eso entiendo yo, ¿va? Eso entiendo yo, que uno entienda. Sí, pues. No, pues. Me alegro de que me haya orientado un poco, ¿verdad? Porque como yo sí bailo en veces en algunos videos, ¿verdad? A veces hemos hecho en vivos y todo eso, ¿verdad? Y yo me echo las zascaditas ahí, ¿no? Entonces, quiera que no, va por eso. Ahorita ya quedo conforme. Y bueno, no hay pecado de nada. Sí, así es. Ay, pues. Entonces, vamos a continuar nosotros por acá. Porque si no, nunca vamos a terminar. Y acuérdate que ya mañana es el mero chongueño. Porque sí, va a haber baile, como hemos dicho en unos videos anteriores. Tiene que a todas las personas que les gustan seguir a Kaylee no se vayan a perder el día de la fiesta, porque no sabemos exactamente con quién va a bailar la Kaylee. Así de que no sabemos si vaya a venir algún su pretendiente o vaya a venir su ex marido, por decirlo así, vamos, que uno nunca sabe. Y quien quita resulta bailando ahí con alguna persona y en eso viene aquel y no le vaya a gustar, aunque ella está casado, no tendría por qué estar peleando, ¿verdad que? No, que él viniera y que la estuviera viendo usted que está moviendo el bote ahí con alguien y él diga, ajá, y eso, porque a veces así sucede, viera. ¿O no cree usted eso, don Mister? No va, así como en este caso, Kaylee se podía. Ah, usted no se casó con alguien. No, porque como él pudo casarse allá, va. Yo le pregunto, va, por si hubo divorcio o algo, uno nunca sabe. Pero si no son casados, quiere decir de que usted tiene todavía la posibilidad de casarse, entonces. Sí. Solo una vez, ¿va usted? Pero fíjese que cuando se divorcian todavía se pueden casar. Solo por el dinero. Y por lo civil, más que todo. Sí, pero delante de Dios no hay más casamiento que solo uno. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Sí. Quiere decir que si se divorcian y se vuelve a casar, eso ya es como un adulterio. A no ser que se muera el hombre, o sea, la mujer se puede casar el que queda libre. Ah. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá. Y nosotros vamos a continuar, va, ustedes. Vamos a continuar haciendo la limpieza aquí. Así de que nos vemos. Bendiciones donde quiera que se encuentren.